En el marco del Mes del Emprendedor, el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de MIPYMES, realizó la presentación del Emprende Fest 2024, que se llevará a cabo el 6 de noviembre. Gustavo Jiménez señaló que la actividad tiene el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en Paraguay, además de coordinar acciones entre los tomadores de decisiones en políticas públicas. El día 6 de noviembre, en el Centro de Convenciones Mariscal, que denominamos el tercer encuentro de emprendedores, el Emprende Fest. Este encuentro tiene como objetivo justamente presentar cuáles son las acciones que el Ministerio de Industria y Comercio, que ustedes saben, el Ministerio de Industria y Comercio en el ámbito del Viceministerio de MIPYMES tiene por un lado a los emprendedores y por el otro lado a las MIPYMES. Y la ley define al emprendedor como aquel que tiene una idea de negocios y hasta 2 años de vida lo considera como emprendedor. Ahí los libros de texto suelen decir que esos 2 años son el valle de la muerte, ¿vale? Entonces, si logramos pasar de grado, como suelo decir, yo nos convertimos en empresarios, pero claramente durante este proceso las políticas públicas que tiene definida el Ministerio de Industria y Comercio están orientadas a que podamos lograr la mayor cantidad de emprendedores que logren el objetivo de pasar estos 2 años y por supuesto ir desarrollando sus negocios. En este evento tenemos la colaboración especial de la CEPI, la Asociación de Emprendedores del Paraguay, está aquí su presidenta Liz Grutter, con quienes estamos coordinando una convocatoria masiva, principalmente de jóvenes y por supuesto también de aquellos que somos un poquito más mayores, que tenemos ganas de emprender y que como siempre estamos vigentes, queremos mostrarles lo que hoy estamos desarrollando con los distintos cooperantes en el ámbito del emprendedurismo nacional. Tenemos una agenda muy cargada ese día donde hay 4 actividades prácticamente en paralelo, en donde además de las actividades que son de capacitación y de conocimiento, tenemos también una feria de emprendedores donde alrededor de 50 emprendedores van a estar presentando sus productos y servicios también durante esa feria. Así que hay una agenda cargada aquí con el director nacional de emprendedurismo, Juan Paredes. Hemos estado trabajando para que podamos darles una mirada muy amplia acerca de lo que el Ministerio de Industria y Comercio tiene previsto para estos próximos años con el sector emprendedor nacional. Durante el evento, los emprendedores tendrán la oportunidad de exponer sus productos y servicios, compartir sus experiencias y establecer conexiones comerciales con espacios de charlas, conferencias y ferias, según explicó Liz Grutter, presidenta de ACEPI. Realmente para la Asociación de Emprendedores del Paraguay es un honor que nos tengan como aliados y aportando un poco también a este espacio, ¿verdad? La Asociación de Emprendedores del Paraguay es una asociación que hoy en día tiene 7.200 socios en todo el país, así es que es un alcance nacional, ¿verdad? Y lo que nosotros venimos a aportar un poco en este espacio es que sea un espacio donde el emprendedor, sea cual fuere su estadio, ¿verdad? Porque también nosotros como asociación consideramos al emprendedor, a eso que de repente emprendedores seriales también hay ese ministro, ¿verdad? Que es como que emprenden algo, estabilizan, vuelven a emprender, entonces así están con varios emprendimientos o liderando varios emprendimientos a la vez. Entonces, para todos esos emprendedores, no importa el estadio en el que estén, nosotros queremos que sea un espacio de capacitación, que sea un espacio de inspiración también con gente que va a estar contando un poquito el camino que ya hizo para emprender. Y también espacios, como ya lo dijo el viceministro, donde ellos se puedan conectar, donde puedan hacer networking y además de hacer networking, que eso después se convierta en ventas, ¿verdad? Que ellos puedan monetizar también con ruedas de negocios inclusive. Así es que, bueno, les invitamos a todos, muy agradecidos por tenernos como aliados y siempre nosotros de la Asociación de Emprendedores a las órdenes, tanto con todo lo que es DINAEM como con el viceministerio y con el ministerio en general. Muchas gracias. Realmente el 6 de noviembre les súper esperamos de 8 a 20 horas con un montón de sorpresas para todos los emprendedores que bueno, desean seguir escalando su emprendimiento. Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio, mencionó las medidas que se vienen trabajando desde el MIC para facilitar a los emprendedores la consolidación de sus empresas, destacando la relevancia del Emprende Fest como plataforma de impulso para el sector. Estoy seguro de que va a ser una gran fiesta y que vamos a poder celebrar esto que es el emprendedurismo. Liz,
Encantado de que puedas estar con la Asociación de Emprendedores junto al Ministerio en esta loable tarea que es de crear estos ecosistemas para que los emprendedores puedan desarrollarse de una manera libre. Lo que tenemos que hacer son políticas públicas de fomento al emprendedurismo. Que sea fácil emprender, que sea didáctico, que sea hasta divertido. Pero no podemos atarle al emprendedor en ese sueño que tiene, que es de crear un producto único o un servicio destacado. Las políticas públicas y desde el Ministerio de Industria y Comercio siempre van a abocarse a simplificar los trámites, que abrir una empresa y que ser formal en el Paraguay sea simple, sea económico y sea rápido. Que se pueda clicar un botón en el portal del Ministerio de Industria y Comercio y acceder inmediatamente a una cédula MIPYMES que te lleve a otro portal para abrir cuentas en los bancos de manera rápida y didáctica y simple. Que a partir de ahí se pueda clicar otro botón y se pueda acceder a crédito a través de un sistema de scoring. Todo ese tipo de medidas lo que hace es fomentar esto que vamos a celebrar el 6 de noviembre. Todo este tipo de medidas es lo que tenemos que promocionar para que nuestros emprendedores puedan volverse alguna vez empresarios y consoliden sus ideas en estos productos y servicios que tengan la marca Paraguay. Paraguay es un ambiente propicio para el emprendedurismo. Había comentado sobre la capacidad, no la capacidad, la juventud que tiene Paraguay. Si bien el emprendedurismo no tiene edad, ¿verdad? Tenemos emprendedores que tienen arriba de los 40 años, pero sí tenemos un país joven que aporta también aquello de salir y probar un nuevo negocio. Entonces los condimentos están presentes, basta que nosotros tengamos políticas de fomento hacia el emprendedurismo, que es lo que vamos a ver en esta fecha, en esta gran fiesta que se va a llevar adelante en el Centro de Convenciones del Mariscal López Shopping. Están todos invitados a esta gran fiesta y esperemos que sea un gran día para todos los emprendedores paraguayos. La actividad estará centrada en inspirar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como conectarlas a actores claves del sistema e impulsar las oportunidades de negocios y de mercado.